Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Economía en Directo. Vamos a empezar, como siempre, con las principales notas económicas de la jornada. Aquí están. Tal como informara el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo lanzará un nuevo paquete de medidas económicas con el propósito de intentar frenar la desaceleración que viene registrando la producción nacional. Según informó un medio local, estas nuevas iniciativas apuntan hacia aspectos laborales que vienen generando sobrecostos a las empresas y a las que se incluirían otras propuestas para tratar de destrabar las inversiones, sobre todo en el tema de las asociaciones público-privadas. Según informó Perú Cámara, los conflictos sociales, sobre todo en Cajamarca, le pasaron factura a la inversión minera en la macrorregión norte, pues retrocedió en 38,6% al totalizar solo 1.259 millones de dólares el 2013, frente a los 2.053 millones de dólares del 2012. La caída más fuerte se dio en Cajamarca, donde el presupuesto de las empresas mineras registraron una caída del 55,6%. Sin embargo, se proyecta que la cartera de inversiones en la macroregión norte podría ascender con los proyectos que se encuentran en fase de exploración en 55,2%, con estudios de impacto ambiental aprobados en 40,9% y en obras de ampliación con 3,9%. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que el Perú se está diversificando y actualmente exporta más de 8.000 productos no tradicionales al mundo, pues el país está llegando prácticamente a todos los mercados. Según se indicó, el 95% de las exportaciones no tradicionales ingresa con aranceles preferenciales a estos mercados. Además, se destacó que hasta mayo las exportaciones agrícolas crecieron en 300 millones de dólares, reflejando una expansión de más del 30%. La Cámara de Comercio de Lima informó que las importaciones de vehículos para uso particular cayeron 5% en el primer semestre del 2014. Según el Área de Inteligencia de Mercados del Centro de Comercio Exterior de la Cámara, en dicho periodo se registró el ingreso al país de 66.397 vehículos, lo que significa que se han importado 3.261 unidades menos en comparación al mismo periodo del 2013. Bien, fueron las principales noticias económicas del día de hoy. Nos vamos a la pausa y venimos ya con nuestras entrevistas. No se vayan.